Redes y sí, ya estamos en las tres redes: Instagram, Facebook y YouTube. Y nada, lo primero de todo, bienvenido. Muchas gracias, Dani. Oye, antes de empezar, mientras que la gente se conecta, yo creo que incluso antes de presentarte, si nos cantas una cancioncita, Genial, genial. venga, hecho, y así esperamos un poco. Guay. Hoy que por fin he reunido las fuerzas para hablarte por última vez. Hoy que por fin he vencido los muros que enmudecen lo que hay en mi ser. Hoy te diré que en mi vida ya no es como ayer. Hoy gritaré lo que un día se adentró en mi piel. Hoy que he encontrado la suerte para poder ser fuerte y no ahogarme en el mar. Hoy que el amor es más fuerte, yo te pido que vengas conmigo a remar. Hoy que he encontrado la suerte para poder ser fuerte y no ahogarme en el mar. Hoy que el amor es más fuerte, yo te pido que vengas conmigo a remar. Hoy que soy libre de falsas caretas que llevaba para impresionar. Hoy que por fin ya tengo las maletas para huir de la mediocridad. Hoy te diré que mi vida ya no es como ayer. Hoy gritaré lo que un día se adentró en mi piel. Hoy que he encontrado la suerte para poder ser fuerte y no ahogarme en el mar. Hoy que el amor es más fuerte, yo te pido que vengas conmigo a remar. Hoy que he encontrado la suerte para poder ser fuerte y no ahogarme en el mar. Hoy que el amor es más fuerte, yo te pido que vengas conmigo a remar. Hoy te diré que un detalle vale más que mil palabras, que hay canciones que levantarán miradas, que si crees tú puedes volar. Hoy te diré, quien mira al cielo acabará por tener alas. Solo el que te ama está en las buenas y en las malas. Sonríe al mundo y el mundo te sonreirá. Hoy que he encontrado la suerte para poder ser fuerte y no ahogarme en el mar. Hoy que el amor es más fuerte, yo te pido que vengas conmigo a remar. Hoy que he encontrado la suerte para poder ser fuerte y no ahogarme en el mar. Hoy que el amor es más fuerte, yo te pido que vengas conmigo a remar. Bueno, qué forma de empezar. Ya estamos viendo, ¿no? Aquí ya la gente se está ¿Cuánta gente? conectando, ya empieza a Claro. comentar, ya empiezan a decir. O sea que súper guay. Y además,
Pues hoy tenemos, durante estos días, estamos viendo, están pasando por aquí, por estos live, que además tiene, Juan tiene la suerte de que no es esta la última semana, la siguiente es la última semana, que ya lo iremos anunciando, donde tendremos live todos los días, y ya a partir de ahí los iremos distanciando. Esto ha tenido un momento súper chulo, estamos conociendo a mucha gente, y no queríamos pasar, llevamos una temporadita donde están viendo jóvenes, muy jóvenes, que tienen un testimonio muy grande que ir dándonos, ¿no? Entonces, antes de nada, para que los que te están ahora viendo, los que te van a ver en el diferido, esta noche, cuando sea, ¿quién es Juan Ayuso? Una breve presentación de quién eres tú. Bueno, pues soy un chico de 18 años que estudia primero de carrera en la Politécnica, un chico católico, cristiano, que le encanta la música y que busca brillar y hacer brillar a otras personas. Y que busca transmitir un mensaje pues diferente con su música y poder llegar a esas personas. Bueno, espectacular, un gran hijo de Dios. Yo tengo que reconocer que conozco a Juan hace tiempo, su familia también es espectacular. Detrás de Juan hay una familia, igual que detrás de todos, ¿no? Pero detrás de Juan hay una familia. Y la verdad es que conocer a chicos tan jóvenes que... vamos a ver, porque esta primera canción, aunque alguno no lo sabe, es suya. Y ahora nos irá cantando alguna más y nos irá contando un poquito la historia. Pero antes de nada, preguntillas que siempre nos llegan, que siempre nos dicen, tal. ¿Tú desde pequeñito, juntito a Dios, o tienes un momento así de conversión? Bueno, yo he tenido la suerte que desde pequeño pues he nacido en una familia cristiana, ¿no? Y pertenezco a un grupo cristiano, ¿no? A la Milicia de Santa María. Y bueno, la verdad que como que me convierto... Tengo encuentros con el Señor día a día, cuando voy a la universidad, cuando estoy con mis amigos, no sé, o sea, veo al Señor muchas facetas de mi vida, ¿no? Al conocer personas, al conocer proyectos, últimamente me he embaucado en un proyecto muy bonito que se llama Vivir Brillando, que yo creo que eso, por ejemplo, es fruto de Dios, ¿no? Y bueno, conocer personas... La música, no sé, o sea, sí que veo, no he tenido una conversión como tal, pero sí que veo que cada día tengo pequeñas conversiones. ¿Tú crees, Juan, que hoy en día ser joven y creer en Dios es difícil, está reñido? Tú en tu día a día dices que vas reconociendo a Dios, pero tú, la realidad a veces es que nos encontramos del mundo y no somos ciegos, es que tú en la universidad, en las cosas en las que te vas moviendo, pues es difícil, ¿no? Reconocer, ver a gente que reconozca a un Dios como algo que está en su vida o realmente que tenga una relación con Dios, ¿no? ¿Tú eso cómo lo vives? Bueno, sí que es verdad que pues es diferente, ¿no? Es ir un poco... a contracorriente, pero al fin y al cabo yo lo vivo como, no sé, una aventura, o sea, yo lo veo como algo apasionante, o sea, el poder hablar a la gente de Dios y ser el primero que les enseñe quién es Cristo, ¿no? Y lo que es la fe, pues yo creo que es espectacular. Y pues eso, tiene sus dificultades, pues como todo joven tiene, pero... No sé, o sea, un cristiano joven yo lo veo como una oportunidad para llevar a más jóvenes a Cristo, ¿no? Más que, no lo veo como una carga, porque al final no es una carga. Y cuando lo descubres de verdad te das cuenta que es una aventura y es espectacular, porque al fin y al cabo, si tú tienes fe, es para darla a los demás y entonces ahí cambia todo, ¿no? No, ya te digo, llevamos 2 días que vaya, dos chavales de 18 años, cada uno con sus carreras, que están ahí en la universidad, Daniel del Valle ayer que también, pues sorprendentemente está teniendo una carrera también musical bastante grande y no tiene ningún miedo en reconocer que cree en Dios y que es lo mejor que le ha pasado en la vida y que Dios está en todo lo que él va haciendo. Pero algo que te une también a Daniel es pues esas ganas que tienes de la música, esa música, ese don, que además no solamente era con una guitarra y con tu voz, sino que has llegado hasta rapear. Me lo puedes, vamos, no sé si me lo vas a negar ahora, pero yo creo que no. Hay cosas por ahí tuyas en las que sales rapeando. ¿De dónde viene esto de la música? Buah,
Pues yo desde pequeño siempre he estado muy ligado a la música, o sea, siempre me ha gustado cantar, hacer el tonto, bailar, pero no sé, me impulsó mucho el poder servir con la música a los demás. Y bueno, a recibir estudios musicales empecé con apenas 10 años, 9 años, en el conservatorio. Estuve varios años tocando diferentes instrumentos y aprendiendo. Y la verdad que por ciertas circunstancias lo tuve que dejar, pero no sé, o sea, no concibo mi vida sin música y creo que es algo que es un don que hay que darlo, no hay que quedárselo. Y además la música es genial, o sea, pero de toda, desde rap hasta pop, reggaetón, lo que sea, todo. Mientras sea música. Yo creo que sí. De hecho, mira, yo te voy a pedir ahora que nos cantes otra canción que tiene que ver. Hay un evento que se hace todos los años. Este año no ha podido ser por el tema de la pandemia, que se llama Narnia. Y a raíz de. Yo creo que esto no surge a raíz de Narnia, porque yo escuché la canción anteriormente. Pero sí que la letra es espectacular, ¿no? Es espectacular. Y yo sí que te pediría que nos contaras como un pequeño detallito del porqué de esta canción, de cómo surge, de qué es lo que te impulsó a hacerla así, ¿no? Algo que nos puedas contar un poquitín sobre ella. Sí, pues mira, a ver, esta canción surge en un campamento en la milicia de Santa María hace 2 veranos. No, hace este verano, en la que en una tarde, ¿no? De amigos, de estar compartiendo, y surgió esta canción, y la verdad es que salió como muy. Cada uno aportaba un poco lo que tenía y al final todos llegamos a la misma conclusión de que teníamos que decir en la canción que todo lo que queríamos poner en la canción era que vamos para el cielo. Entonces al final dijimos, oye, vamos para el cielo, vamos para el cielo. Al final se quedó así, vamos para el cielo y nada, fue espectacular. Al final en el campamento ganamos un concurso que había de canciones. Y eso, Mejor y con la que canción que. Eurovisión, ¿eh? Mejor, ese concurso es mejor ¡Buah! que el de Eurovisión. ¡Brutal! Y nada, hace poquito la hemos grabado en un estudio y ya está en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas digitales. Y la verdad que siento decirlo, pero es un temazo. Pues yo quiero oír ese temazo ahora con guitarra e invitar, por supuesto, a todos los que nos estáis escuchando que no la habéis oído, que después del directo vayáis a Spotify, la busquéis y la escuchéis, porque yo sí que la he escuchado y sí, es un temazo. Eso es. Hace mucho tiempo que yo no sé vivir. Hace mucho tiempo que ya no pienso en ti. Y es que ya perdió el sentido mi existir. Preso sin cadena. Porque yo siento que perdí mi fe, porque yo ya no creo más en él, porque yo ya no puedo sentir el pecho arder, ya no quema. Y si yo volviera a acercarme a ti, Señor, y si yo sintiera que sí hay una razón, y si yo volviera a buscar aquello que nunca se perdió, el amor, esa mano cielo, ya no tengo miedo,
huevo, huevo. Solo en ti creo, huevo, huevo. Vamos para el cielo, huevo, huevo. Yo me alejé al ver al mundo en este mal, al ver morir a niños que no tienen pan, al ver marchar a gente pobre huyendo de su hogar, cruzando fronteras. Y aquí estoy sin saber ni quién soy yo, sin encontrar ni camino ni dirección, sin entender el motivo de mi creación, si valgo la pena, si yo, Señor, si yo. Tengo miedo, huevo, huevo. Huevo, huevo, huevo. Solo en ti creo, huevo, huevo. Vamos para el cielo, huevo, huevo. Huevo, huevo, huevo. Esa mano al cielo, huevo, huevo. Ya no tengo miedo, huevo, huevo. Te creo, huevo, huevo. Vamos para el cielo, huevo, huevo. Oh. ¡Wow! Yo de verdad que invito a que la escuchéis con detenimiento en Spotify, porque la letra es muy bonita. Es decir, y yo creo que a todos, jóvenes y no tan jóvenes, podemos tener a veces esa sensación, ya no me arde el pecho, ya no tal, que es... Tuve un encuentro, me enamoré de Dios en un momento dado y ¡puf! Todo se desinfló. O lo que le puede pasar a muchos jóvenes también, que es... Bueno, yo iba de pequeño porque mis padres me decían que fuera y ahora ha desaparecido todo. Pero yo lo que me voy encontrando también en la vida es que cuando uno busca, encuentra, ¿no? El problema es que yo creo que hemos dejado de buscar. Y esa mano al cielo... que esa mano al cielo es una mano que desea, alguien que desea la libertad, y esa libertad pues la encontramos en Dios. Y yo creo que, bueno, es lo que creo. Seguro que aquí hay más de uno que dice, esto me... Bueno, pues busca la libertad, a ver, claro. a ver dónde la encuentras. Hay que buscarla. A mí hay una frase de Grillex, que le entrevistasteis el otro día, sí, que dice, la fe se encuentra cuando buscas encontrarla. Entonces, a mí es una frase que me encanta, porque es que tiene que salir de ti, tienes que buscar tú a Jesucristo, ¿no? Y al final, Él se deja encontrar. Sí, y además es que Él ya sale a nuestro encuentro, luego es una bendición, sí. Él ya viene a por nosotros. Y nuestra libertad radica en eso, ¿no? Yo soy más libre, cuanto más juntito estoy a Dios, es una cosa que uno tiene que ir descubriendo. Pero mira, vamos a cambiar un momentito el tercio. Vámonos a la pandemia, porque es que si no, no me va a dar tiempo, que cante a las 4 y quiero que las cantes. Entonces, vamos a ir a la pandemia. Mira, esto nos ha pillado a todos de wow, ¿no? Algunos éramos los ilusos que pensábamos que cuando nos decían, a casa 2 semanas, sí. Digo, sí, 2 semanitas y volvemos. ¡Qué guay! Pues ya está, en 2-3 semanas estamos aquí. Y que no. Que hemos seguido aquí, de hecho tú acabas de terminar los exámenes, si no me equivoco, que acabas de terminar hace unos días los exámenes. O sea, es una cosa, ha sido como que nos ha pillado a todos desprevenidos, ¿no? Pero una de las cosas que ha pasado, si no me equivoco, es que de repente a nivel de red social, a nivel de iglesia, hemos encontrado hasta el que no cree a un cura, además diciendo cosas a veces muy sensatas, a unas monjitas cantando... que ya estaban antes, pero que ahora se han hecho mucho más visibles, a una familia tal, De repente hemos encontrado mucha gente, muchas cosas de iglesia, súper a la mano en redes sociales.
Yo sé que tú crees, Sí, sí, pero ¿a sí. ti como joven esto te ha sorprendido? Sí, la verdad que, o sea, yo creo que ha sido un paso increíble, o sea, desde todos los aspectos, ¿eh? En mi parroquia se ha celebrado la misa online, vigilias online, muchos más encuentros. Además, ha servido mucho para, bueno, lo que estáis haciendo, la voz del desierto, ¿no? Unir muchas pues fuerzas que antes de la pandemia como que iban un poco por separadas, pero yo creo que ha sido un paso increíble y que la iglesia lo necesitaba, ¿no? Y ahora es genial ver cómo hay un sacerdote el otro día conocí a un sacerdote de 60 años haciendo un directo en Instagram y digo, bueno, ¿esto qué es? Y genial, o sea, yo creo que es necesario porque los jóvenes están mucho en las redes sociales, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que ir. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan. Es verdad que ha sido como un paso que hay que dar, que por supuesto, el otro día hablábamos y decíamos, bueno, y algunos miedos tendremos sobre el tema de las redes. Bueno, ya hablaremos de esto después, pero esto es como conducir un coche. El coche en sí no es malo. Pero si conduces sin cinturón y a 300 por hora, pues entonces sí, eso sí que es malo. Entonces yo creo que hay que saber manejar el carro, ¿no? Y llevarlo por buen camino. Pero, claro, Eso es. Juan no podía quedarse ahí diciendo, bueno, estamos en la pandemia, voy a estudiar mucho, que lo ha hecho, voy a estar con mi familia, que lo ha hecho, voy a grabar vídeos con mi familia cantando cosas para la milicia, que lo ha hecho. O sea, no se queda en eso, sino que además decide componer una canción, con esto de la pandemia, una canción que al final un colegio la decide cantar y poner en las redes sociales. ¿Puedes contarnos un poquito Sí. esta historia? Sí, bueno, mira, yo a raíz de todo el confinamiento y de todo esto que estábamos viviendo, digo, esto es una cosa histórica que no puede pasar así porque sí, ¿no? Entonces yo digo esto y me surgían muchas ideas y muchas cuestiones que digo, esto lo tengo que plasmar en una canción. Y me puse una tarde y salió entera la canción, pero vamos, con un soplo. Y entonces, pues nada, dije, pues voy a subirla, voy a compartir lo que siento en esta situación, que es rara para todos, pero que es una oportunidad para vivir diferente, para amar diferente y para ser cristianos diferentes, ¿no? Entonces, le propuse a mi familia grabarla con ellos y, bueno, fue chulísimo, nos lo pasamos genial grabándola. Y luego, a raíz de eso, un coro de un colegio me pidió versionarla y, ¡buah! Espectacular, unas voces de los niños que la versionaron la canción y, bueno, ha salido en muchos medios de comunicación, bueno, en Antena 3, en La Vanguardia, en Telemadrid, en Telecinco. Y la verdad que es una alegría para mí que se pueda compartir, pues mi letra, ¿no? Y al final, yo lo que quería decir con la canción, ¿no? Es que podemos amar estando en casa, podemos amar estando fuera y podemos amar aunque estemos en una cárcel. Entonces, que se puede amar siempre. Wow. ¿Qué colegio es, si se puede decir? El Zeip Lucero. El CEIP Lucero que hizo. ¿No te importaría cantarnos un trocito de la canción, por favor? Que es que a mí me gustó mucho, por eso digo, si nos cantas un trocito de la canción sería brutal. Bueno. Nadie me ha enseñado cómo se vive así. Nadie me dejó claro que me llegaría a mí. No sé si tiene un sentido que suceda algo así. No sé estar encerrado sin encerrarme en mí. Pero salgo a la ventana y solo veo un país llenando las calles de aplausos por un mismo fin. Y aunque hoy nos entrecortemos entre videollamadas, quedará saber que amamos a quien lo necesitaba. Hoy me quedaré para poder salir mañana. Hoy aplaudiré por mi ventana. Hoy resistiré cantando
desde la terraza, porque he descubierto amar estando en casa. No sé si era necesario que ocurriera algo así, pero me ilusiona haber unido un país. Aceptar que no soy nada y no dependo de mí. Valorar lo que ignoraba y lo que es vivir. Hoy me quedaré para poder salir mañana. Hoy aplaudiré por mi ventana. Hoy resistiré cantando desde la terraza, porque he descubierto amar estando en casa. Hoy me quedaré para poder salir mañana. Hoy aplaudiré por mi ventana. Hoy resistiré cantando desde la terraza, porque he descubierto amar estando en casa. Estando en casa. Temazo que tenéis que escuchar, además con el coro de los niños, con la voz de los niños, también es espectacular, ¿eh? Wow. Espectacular, genial. Merece mucho la pena. Ya entramos en la última sección. Yo dije, siempre, le prometí a Juan, 30, 40 minutos, ya llevamos 30. Si es que esto es la bomba, el tiempo pasa volando, esto es lo que mola. Vamos a hablar un poquito, ahora vamos a ir a una pregunta que sí que es más para ti, Juan, un poquillo. Porque al fin y al cabo esta pandemia de alguna manera nos ha tocado a todos, y es, pues desde La Voz del Desierto hemos tenido pues la pérdida del padre de Curry, del padre del sacerdote que canta conmigo, con nosotros en el grupo, nuestro técnico de sonido ha estado muy malito, estamos viendo por ejemplo ahora que en otros lados del mundo están viviendo lo que en Madrid hemos vivido un poquito más, nos contaba Siervas, que pues que están allí ellas pues pasándolo bastante mal ahora, pues se están contagiando mucho en Perú, en zonas de Sudamérica, pues están ahora con el tema del contagio, ¿no? Es verdad que ha habido muchas cosas malas objetivamente, perder a un ser querido, estar enfermo, quedarse en casa por no poder salir, hay muchas cosas, pero yo creo que también hay cosas donde esto también nos ayuda a crecer, tanto espiritualmente como humanamente. ¿Tú hay algo que ahora viendo, porque nosotros ya estamos en Madrid, estamos saliendo poquito a poco, estamos en la desescalada, ¿tú hay cosas que digas, pues mira, esto me ha servido? ¿Ves cosas concretas ahora en tu vida, en lo que has vivido este tiempo, que digas, pues sí, mira, esto me ha ayudado a valorar más esto, a hacer más esto? ¿Algo que nos puedas contar que te ha ayudado Juan Ayuso? Sí. O sea, pues muchas cosas, ¿no? La primera y la más obvia, ¿no? Es a valorar las cosas pequeñas, que muchas veces las pasamos por alto y somos unos quejicas y estamos exigiendo todo el rato, pero hay que valorar las cosas pequeñas, el poder abrazar a alguien, el poder estar en la calle con alguien teniendo una conversación, no sé, valorar las pequeñas cosas es lo fundamental. Y luego también, pues, a aprovechar, a enfocar, a conducir las situaciones que nos van viniendo y no a quedarnos de brazos cruzados, ¿no? No sé, o sea, en esta pandemia se ha evolucionado un montón de cosas. O sea, tú decías antes mismo, ¿no? Con la iglesia y las redes sociales, ¿no? Pues conducir todos estos problemas hacia salir de uno mismo, ¿no? Y poder enfocarlo en algo. Y luego, lo principal de todo, que es lo que digo en la canción, amar estando en casa, que es que se puede amar una cosa muy grande, pero hay que empezar desde casa, hay que empezar amándolos de casa, en las pequeñas cosas de cada día, y luego así se podrá hacer grandes cosas, ¿no? Pero primero, lo de casa. Vosotros sois cuatro hermanos, ¿no? ¿Qué tal habéis llevado a estar sí, los seis todos juntos en casa? ¿Ha sido todo como la seda o ha habido sus momentos? Ha habido de todo, hay que decirlo, pero ha habido más momentos buenos, ¡buah! O sea, ha sido una experiencia increíble. O sea, yo creo que me lo he pasado, no me lo he pasado tan bien
En casa nunca. Y yo creo que, bueno, es que hemos hecho de todo. Y yo los primeros días me quejaba y digo, bueno, pero no. Pero es que luego lo piensas y dices, es que nunca vas a estar tanto tiempo con tu familia probablemente en toda tu vida. Entonces voy a aprovechar estos momentos porque nunca, o sea, en la historia, luego sales, no estás en casa. Entonces, en mi historia, yo no voy a estar más tiempo con mi familia. Entonces voy a aprender al máximo, voy a disfrutar con ellos al máximo y ha sido un placer, ha sido un lujo. Es como redescubrir, ¿no? Redescubrir esa. No, yo. Alguna madre nos decía que, pues que con algún hijo que ya es más mayor era como si volvieran un poco a la infancia, ¿no? Cuando ya estaban ellos más en casa. Ya llega un momento en que nos hacemos más jóvenes y estamos todo el día afuera o estamos con muchas cosas y nunca estamos y hemos como vuelto. Y yo, de hecho, no quiero irme sin recordar siempre, porque para mí fue una anécdota muy chula la que contó Blessings aquí, los dos, Olazi y José Manuel, cuando les decían que estaban en casa y dice, es que discutíamos más que nunca y estaban los tres niños pequeñitos, ¿no? Y decía, pero ellos nos han visto pedirnos perdón, ¿no? Y al vernos pedir perdón ha sido como, pues sí, la verdad es que a todo nos ayuda, todo esto nos ayuda muchísimo. Pues mira, 35 minutos, yo te voy a hacer dos preguntas, pero una pregunta antes de que cantes la canción y ya nos des el mensajito final. Tú llevas ya tiempo en redes sociales, Juan, pues como todos los jóvenes. Y es verdad que has tenido, pues Dios te ha bendecido también, pues con seguidores, personas que siguen lo que vas publicando. Yo entiendo que en algún momento uno va subiendo cosas, uno es joven y dice, qué guay tener likes, ¿no? Pero luego, ¿te has encontrado con algunas historias a través de tus canciones, a través de las redes por las que digas, ostras, es que esto es una responsabilidad también, es que publicar cualquier cosa en cualquier momento, no sé yo? Sí. O sea, por parte de gente que incluso no conocía, sí que he recibido pues, mensajes que digo, ostras, qué chocante, ¿no? Una canción mía, ¿cómo puede ayudar tanto a una persona? Y mensajes grandes de gente pues, que se ha sentido ayudada por una canción que pues, no sé, o sea, que sale de mí. Entonces, eso es una. No sé, es increíble eso. Y luego gente que conoces también, de buah, más alegro al día. O sea, a mí eso es lo que me anima a seguir. El hecho de poder ayudar a las personas. Porque tú lanzas una canción y al final tú lo mismo estás intentando decir una cosa, pero luego cada canción va personalmente a cada persona, ¿no? Y hay ciertas canciones que sí que ayudan mucho a la gente, ¿no? Y yo cuando recibo un mensaje de esos, pues nada, lo único que me dan ganas de seguir componiendo y seguir ayudando a las personas. Yo creo que ahí lo has dicho muy bien, ¿no? Hay veces que uno compone una canción y la lanza y hay gente que la recibe como diciendo, parece que esta canción la han escrito para mí, porque está hablando de mi vida, está hablando de cosas que me han pasado. Y yo creo que, mira, yo salgo encantado de esta entrevista. Ahora nos vas a dar un mensajito final y una última canción, que yo ahí te dejo que elijas la que tú quieras, porque es verdad que ahí te he dirigido yo, pero la que a ti te haga ilusión cantar, un poquito como mensaje final. Pero fijaros, yo estoy feliz de ver en estos días cómo han pasado, desde un obispo hasta sacerdotes, hasta familias, chavales de 18 años, de 24. El domingo tenemos a dos personas de Talita que también, Dos cracks. dos jóvenes que también llevan un proyecto encima. Me estoy acordando ahora porque estaba conectado también José Cascón, su hermano, con Amactedú, con tanta gente que han hecho, que son proyectos que son hechos por jóvenes, no solo para jóvenes, pero hechos por jóvenes. El caso del Talita es más para jóvenes, pero hay muchos que están hechos para todo el mundo. Y ver esa fe en gente joven, que hoy a veces es tan difícil, a veces es complicado, pues la verdad es que es una pasada. Por eso yo creo que ya se lo dije a Juan, pero si no te lo digo ahora, tu familia y tú habéis estado en el altar todos estos días, en el altar donde se celebra la Eucaristía. Alberto especialmente os ha tenido ahí. Y para que sigas en este proyecto, por fin, en este proyecto que son seguir con tu música, seguir siendo normal, pero con Dios. Es que algunos piensan que esto de ser cristiano es ser un poco, este está loco. Bueno, loco de amor sí, pero
Sí, Ciertamente. pero somos muy normales. Algunos se nos va la olla de vez Claro. en cuando, pero somos muy normales. Pues mira, yo te invito a que hagas una cosa, en el orden que tú quieras, en el orden que tú quieras, un mensajito para la gente que se ha conectado y que se va a conectar para ver la entrevista más tarde, y una canción o una canción y el mensajito final, lo que tú prefieras. Vale, pues empiezo, pues nada, yo solo deciros que se puede amar y se puede amar en cualquier situación y al final eso es lo que marca pues que vivas de una u otra manera y es mucho más fácil estar acompañado del Señor para poder amar, ¿no? O sea, al final cuando amas es cuando más feliz eres. Y yo se lo compruebo en mi día a día, en mi vida. Y no es fácil, amar no es fácil, pero merece la pena. Y la verdad que es una aventura, pero al final el amar es una aventura que merece la pena. Y hace que la vida sea apasionante. ¿Y qué nos vas a cantar? Voy a cantar una canción que se llama Vive, que es de las primeras canciones que compuse y más marchosilla así, así que todos los que están viendo pues que la canten desde sus casas porque sé que se la saben. Me surgen mil preguntas cuando pienso en libertad, es una llamarada que no consigo apagar. Pregunto a los más sabios, pero nadie me responde. La busco con misterio y misteriosa ya se esconde. Esclavo de mis penas, amarrado a la argolla. Me encierro en mi silencio y soy esclavo de mi historia. Consumiendo los días sin cosas que no me llenan. Cada rima que escribo me desata una cadena. Vive para no perder el tiempo libre. Para escribir lo que siento, diles que no sigan si no aportan. Si es que la vida se acaba quedando corta. Vive para no perder el tiempo libre. Para escribir lo que siento, diles que no sigan si no aportan. Si es que la vida se acaba quedando corta. Cansado de que siempre todo el mundo te falla. Busco refugio humano delante de una pantalla. Sin sueños y estancado, tirado en el sofá. Cuando te has levantado, media vida ya no está. No sé quién me controla, quién marca mi camino. Si manejan mis hilos diciendo que es el destino. Que no por la alarma despertar ya de este sueño. Debo gastar mi vida porque soy su único dueño. Y sentirme libre y orgulloso de lo que hago. No quiero influenciarme por las críticas o halagos. Esclavo siendo libre sin esposas y sin rejas. Esclavo siendo libre de mis peros y mis quejas. Estaba hipnotizado viendo cómo pasa el tiempo. Alegre por fuera pero vacío por dentro. Y ya me he dado cuenta lo que es de verdad. Gastar la vida en otro es verdadera libertad. Vive para no perder el tiempo libre. Para escribir lo que siento, diles que no sigan si no aportan. Si es que la vida se acaba quedando corta. Vive para no perder el tiempo libre. Para escribir lo que siento, diles que no sigan si no aportan. Si es que la vida se acaba quedando corta. Corre, vuela en un segundo, date prisa y cambia el mundo. Siente, sueña, mira, escucha, llora, ríe, vive y lucha. Arregla este sitio en el que vives cada día. Descubre tu misión, que yo ya descubrí la mía. Vive para no perder el tiempo libre. Para escribir lo que siento, diles que no sigan si no aportan. Si es que la vida se acaba quedando corta. Vive para no perder el tiempo libre. Para escribir lo que siento, diles que no sigan si no aportan. Si es que la vida se acaba quedando corta. ¡Wow! Buena forma de terminar, nunca mejor dicho. Pues te lo prometí, lo siento, tengo que pedir perdón. En vez de 40 han sido 42, pero bueno, que no pasa nada. Oye, mil millones de gracias por tu sí, mil millones de A ti, gracias a vosotros. por compartir con nosotros. La verdad es que es genial ver gente tan joven, tan comprometida y que además tiene como centro que descubre a Dios todos los días en en todo lo que van haciendo. Y cómo no, en la música que ayuda tanto, que yo te conozco ya con la guitarra en los brazos y la verdad es que se nota que es un don, que lo pones al servicio y eso es es una pasada y es un regalito para para los que te escuchamos. Simplemente recordar que como caso excepcional esta vez, el domingo vamos a tener un live, que lo estábamos haciendo de lunes a viernes y que la semana próxima será la última semana que tengamos prácticamente completa de lives, que además va a venir Aciprensa, que estaba hablando antes con Juan,
de este tema. Vamos a tener a Ciprensa el jueves, o sea que Brutal. va a ser espectacular también la semana que viene. Muchos más, un sacerdote que vais a flipar la labor que está haciendo con el tema del COVID desde México. O sea, están. Para que luego digan que la iglesia no ayuda, pues veréis el testimonio de este sacerdote que es espectacular. Juan, mil millones de gracias, de verdad. A ti, Dani, a ti. Muchas gracias. Te pido por favor, te mando un abrazo fuerte de todos los componentes de la Voz del Desierto, que te tenemos siempre ahí. Rezaremos por ti, por esa misión que tienes, por tu música, porque sigas llenando corazones y sigas llevando a Dios de la forma en que lo haces. Te pedimos también que reces por nosotros, ¿vale? Hecho. ¿De acuerdo? Pues muchas bendiciones. Chao, chao. Venga, Dani, un abrazo. Chao.